Buenas tardes, voy a presentar el libro Bioética y Tecnologías Disruptivas de Manuel Jesús López Varoni, en este caso soy yo, editado por la editorial Herder. Voy a analizar brevemente de dónde aparece la expresión tecnologías disruptivas en la bioética. La bioética, como se sabe, bueno, pues se inició con Popper, que creó el neologismo allá por los años 70 del siglo pasado. Después, en 1990, se descubrió que en realidad un alemán, Fritz Jarre, había ya descubierto el neologismo antes, en la década de los años 20 y 30, en el contexto del advenimiento del nazismo. Esto entronca con la utilización de ese neologismo por parte de los jesuitas de la Universidad de Georgetown, con las dos temáticas tradicionales suyas, el aborto y la eutanasia, el posicionamiento en contra. Poco a poco las temáticas esas se van ampliando y van a enlazar con la ética clínica, en concreto con los requisitos para la investigación, a raíz de unos experimentos que se hizo con población afroamericana en Tuskegee, Alabama, y cómo, bueno, pues ya a finales de los años 80, se incorpora la reproducción asistida, y se abre un abanico de posibilidades, la investigación con células madre embrionarias, cuál es el estatuto del embrión, las células iPS ya en el año 2006, 2007, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto, a principios de este milenio, es donde aparece la idea de las tecnologías disruptivas. Lo relevante de estas tecnologías es que, por separado, bueno, pues son un mundo en sí mismo, pero lo más relevante es de qué forma se retroalimenta y se imbrican, de forma que los avances en una, pues, repercutan en las demás. En concreto, esas tecnologías son la biotecnología, la biología sintética, la nanotecnología, la inteligencia artificial y las neurotecnologías. ¿Vale? Son disciplinas, insisto, muy diferentes entre sí, unas tratan con materia viva, otras no, pero lo relevante es la idea de que deben tratarse de una forma unificada o de una forma holística, porque los avances de una van a repercutir en las demás. Si tuviera que dar una definición general, me interesa esta que dan los compañeros en una revista científica. Dice, la emergencia de tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial, la nanotecnología y la biología sintética está borrando las fronteras de nuestra distinción entre la materia viva y la no viva. Justo esa es la idea que habría que resaltar, cómo cada vez se difuminan más los límites entre la biotecnología y la biomedicina, entre lo que es la curación y lo que es la mejora genética humana, entre las entidades vivas y entre las entidades no vivas, entre los animales y las cosas, entre la inteligencia artificial y la biología sintética, entre el mundo real y el mundo virtual y sobre todo entre lo que es real y lo que es la ciencia ficción. Esta expresión cobra auge de tecnologías disruptivas a raíz de dos informes, uno publicado en el contexto norteamericano, financiado por el gobierno norteamericano del año 2003, que tenéis en pantalla, y otro financiado por el gobierno, por la Unión Europea al año siguiente, en 2004, en el que precisamente se hace hincapié en eso, en cómo son tecnologías que están entrelazadas, que están implicadas, que están interrelacionadas y que plantean un reto a la hora de estudiarlas desde un punto de vista no solo científico, sino ético y también jurídico. Como podéis ver, las unidades con las que trabajan estas tecnologías son muy diferentes entre sí. En la biotecnología y la biología sintética, pues trabajaría con genes, sería su unidad de investigación. La nanotecnología desciende un peldaño hacia lo que son los átomos y las moléculas. La inteligencia artificial y los big data pues dan un salto hacia lo intangible. Su unidad de trabajo es la información, los bits, que son, entre otras cosas, son información. Y la neurotecnología pues va a trabajar lo que es con las neuronas. Cada una de ellas tiene como su propio lema, su propio eslogan. Por ejemplo, la biotecnología, pues la idea es sustituir la evolución darwinista, hacernos cargo del control de ellas. La biología sintética, esta frase muy conocida de Feynman, dice, lo que no puedo crear, no puedo comprender, pues tratan de crear formas de vida nuevas, inexistentes, y dar el salto de la materia inerte a la materia viva, que todavía no se ha conseguido, para comprender precisamente lo que es vivo. La nanotecnología, su eslogan sería, pues queda mucho espacio ahí dentro, que viene a significar algo así como que en el átomo hay mucho espacio y que se puede manipular y crear nuevos materiales, nuevas entidades inertes y conectando con la nanobiotecnología vivas también. La gran pregunta de la inteligencia artificial es si puede llegar una inteligencia artificial a pensar, a ser inteligente, a ser consciente de sí misma.
Y las neurotecnologías, bueno, pues trabajan con el cerebro humano, con lo que se considera pues la última frontera. Todas tienen sus promesas, la biotecnología, pues curar enfermedades, los nanomateriales, bueno, conectando con la biología sintética y la biotecnología, pues también introducir en nuestro organismo, pues mini robots que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida, la inteligencia artificial, pues todo lo que es el manejo de big data, de predicciones, de creación, por ejemplo, de proteínas artificiales. Y las neurotecnologías pueden comprender el cerebro humano con objeto de bueno, pues curar todo tipo de enfermedades, de Alzheimer, demencias y demás. Claro, todas ellas plantean también sus problemas respectivos. La biotecnología, pues, ¿qué sucede si modificamos la línea germinal humana? ¿Qué pasa si esos cambios se heredan, se trasladan a la descendencia? ¿Qué pasa en biología sintética si se crean nuevas formas de vida inexistentes en la naturaleza? La nanotecnología, bueno, pues en qué medida nos puede repercutir en el medio ambiente, en la seguridad y también en la intimidad humana. La inteligencia artificial nos plantea el gran reto de la pérdida de control sobre este tipo de entidades. Y las neurotecnologías, pues nos plantea también la cuestión del libre albedrío humano, hasta qué punto pues pueden condicionarnos, pueden limitar nuestro sentido de la libertad. Entonces, el libro plantea un análisis conjunto de estas disciplinas. Precisamente haciendo hincapié en una frase conocida de Roy Amara, dice: tendemos a sobreestimar el efecto de una tecnología a corto plazo y a subestimar su efecto en largo plazo. Pues eso, las tecnologías disruptivas nos plantean unos retos enormes. Puede ser que sea simplemente pues, la cuarta revolución industrial, en cuyo caso, pues en efecto, habrá un gran salto tecnológico, pero lo podemos afrontar exactamente igual que haya pasado en el pasado, con la primera, la segunda, la tercera, tendremos que adaptarnos, pero también por primera vez en la historia humana, pues manejamos entidades biológicas o no, con las que nunca habíamos trabajado. Y nos planteamos si en vez de la cuarta revolución industrial, pues estamos ante un hiato en la historia humana y bueno, pues cuáles pueden ser sus consecuencias.